Tanto tiempo. ¡Hermanos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien, amigos. Bienvenidos a un nuevo video, un videoblog. Claro que sí, ¿cómo no? Como todos los viernes, viernes de videoblog, todos los viernes que quiero. Pero bueno, ustedes saben que ahí siempre estoy en Facebook, en las transmisiones diarias. Hago transmisiones, platico con ustedes, echo un desmadre sano, bonito. Y si no, también estoy en mi otro canal de OnlyPicks. A toda la gente que le gusta las apuestas deportivas, ahí estoy también, ¿cómo no? Con mucho gusto. Pero bueno, vamos a reírnos un rato. Y ya hace bastante falta. Y el tema de hoy es el siguiente. Pues estaremos en cuarentena, ¿verdad? Hasta abril nada más. ¿En abril? ¿Pero de qué año? A ver, hijo, ¿cuál es la mejor lección que nos ha dejado el cubrebocas? ¿Que te puede salvar la vida? No. No, no, no. Que no solo te cuidas tú, sino que cuidas a los demás. ¡Ay, digas mamadas! ¡No, hijo! ¡No! O sea, lávate los dientes, güey. Si no, te apestas la misma pinche nariz, güey. No mames, estás bien pendejo, güey. ¿Ustedes han comido un taco de carnitas y luego se han puesto el cubrebocas? Te voy a poner los tacos, güey. No, güey, pero ya. No, y ni para eructar, y menos vomitar, porque no te cuento qué desastre. Pero ¿qué tal las normas de seguridad? Ahorita te veo, güey, bueno, nada más voy a ver ropa rápido. Que... Oiga, oiga, disculpe, ¿puede pisar primero el tapete, por favor? ¿Cuál tapete? El sanitizante. ¿Qué? ¿Ese? No mames, señor, ese está más reseco que mis codos. Señor, son las reglas, seguridad, las cámaras, por favor. Perfecto. Son una burla. Te voy a dejar más seco que tapete anticovid, mi amor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no hay nada más seco que eso! Yo quiero verte. Es que ese tapete está más seco que Jordi, el niño polla, después de trabajar 8 horas. Y bueno, ya pasas por el famoso tapete. Después. Listo, gracias. Ah, no, disculpe, ¿puede usar gel, por favor? ¿Gel? Pero... Sí, gel antibacterial por sus manitas, por favor. No tengo. No tiene mano en el muñoncito. El muñon aquí, ponme aquí. Aquí, listo. Fróteselas, por favor. No mames, está normalizando los mancos. No, bueno, si tienes manos, sí te lo ponen a huevo. A ver, le pongo gel. Ay, es que me puso mucho. Una disculpa, ¿eh? No, no te preocupes. Hola, joven, joven. La temperatura. La temperatura. Temperatura, sí, a ver. ¡Ah! 25, está muy bien, pásenle. Qué bueno que no estoy todo caliente. ¿Qué? ¿20 qué? 25. Y listo, ya entras al centro comercial. Ahorita te alcanzo. Sí, no encontré ahí. Voy a ver acá. Joven, joven. Gel antibacterial le toca. Pero poner. Es que me puso. No, otra vez por seguridad, por me favor. Pusieron allá. Me pusiste mucho. Puede pasar. Bueno, adelante. Gracias, con permiso. No mames, cuando acabas de ver todo el centro comercial. ¿Qué pedo? Ya encontré la camisa. Voy a ver los tenis. Joven, joven, joven. Gel antibacterial, por ¿qué? Favor. No, pero espérese. Ya listo. Me puso. Ya me puso. No sea mamón. ¿Quieres más? No, 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 ya 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 no. Ay, le falta. Ya se le cayó. Si quieres. No, 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 espérate, no, no, ya, ya, ya. Te ponen gel antibacterial hasta antes de limpiarte la caca. Ahorita te alcanzo, ahorita comemos. Deja, voy al baño rapidísimo. ¡Chinga tu madre! ¡Ve esto! ¡Ve esto! ¡Ya todas las tiendas me echan gel! ¡Ya! Ok, no se preocupe. Sí, gracias. Le echo más. ¡No! ¡No! Los cubrebocas son de esas cosas o esas normas que la gran mayoría sí ha respetado. Bueno, antes más que ahora, ¿se acuerdan cómo era al principio? Este cubrebocas es el que solamente son 2 horas, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ¿sabes qué? Dame una caja de estos y dame de los que dura también un día y de los KN95. ¿Tienen los XL3? Sí, sí, señor. Sí. ¿Y tienes también los 3.1416? Sí, también. No seas mentiroso, esos no existen. Estos los uso y los tiro, ¿cierto? 3 horas solamente. Sí, solo para 3 horas. Y los KN95 duran más. Sí, 8 horas. 8 horas, claro. Nada más dame 2 cajas de esto y 3 de estos, por favor. Ya, 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 ya. Ay. Ay, listo. Me pasas el Lysol para desinfectar la ropa, por favor. Ahí está, güey, gracias. Pero ahora, cámara, güey, vámonos, güey. Güey, espérate, no te van a dejar entrar si no traes cubrebocas. Ay, güey, mierda, güey, ya se me acabaron, güey. Ah, no, güey, aquí está este. Ah, la madre. Este estaba en la basura, pero casi no, no lo han usado. Ah, la madre, trae salsa, güey. No importa, güey, a ver, déjame. Pongo así, chingue su madre, güey. Ay, traigo bien enchilada en la nariz. Ay, vámonos, güey. Ah, oh, sí me enchilé, güey. Hoy en día agarras hasta el que esté en la casa de Alex Stretch, imagínate. Es más, si ves uno en el foro de enamorándonos, lo recoges y te lo pones. ¡Qué asco! Ah, no, no, pero ¿qué tal los cubrebocas fifí? Ya vamos a abrir.
¿Eh? Ya vámonos. Vámonos, güey. Vámonos. Espérame, déjame pongo el cubrebocas, güey. ¿Cubrebocas? Sí, güey. ¿What? ¿Cubrebocas Gucci, güey? Sí, güey. Porque al COVID le digo Fuchi. ¿Qué chingados es esto? Esto no lo usan ni los jugadores de la banca de murciélagos de Guamuchil. Y miren que yo sé mucho de Guamuchil y de la banca. ¿Quién eres? ¿Chuchodón? Un saludo. O peor, ¡Lapicito! ¡Ni Lapicito usa! ¿O si lo usas? No. ¿Por qué Lapicito no usa? Este pedo está a mi medida, ¿eh? Me cabe, completamente me cabe. Ey, no normalicen las tangas ya. Claro, la farmacéutica Gucci, ¿no? No mames, ellos saben cabrón de este pedo. Porque todos sabemos que Gucci es buenísima marca. Imagínense, si te cubre el frío con las cosas que te pones. No mames, que no te va a cubrir del coronavirus. Ah, no mames. ¿Bromas? Lo más curioso es que las historias de Instagram de Close Friends pasaron de ser personas drogándose a personas en fiestas. Porque eso es lo indebido. Y sí, también hay descarados que ponen que están en una reunión y les vale mal. Esta es una de esas cosas extrañas del COVID. ¿No, no saben? Este güey atropelló a una viejita. Sí, pinche viejita, güey. ¿Para qué se pone en medio de la banqueta? No, y no solamente eso. Fuimos a Tijuana, se cogió a un burro. Oh, es que esa vez ya andaba bien caliente, güey. Y luego también hay burros chidos, güey. No mames, güey. Se comió la caca del changoleón en Coyoacán, güey. Ah, oh, pero me gané 100 pesos, güey. ¡A huevo! Y le acabo de dar COVID. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Mames, güey. Queríamos que no. Mamá. No, güey, pero no. Pensé que no había problema. Queríamos que no ibas a decir, güey. ¿Por qué te enojas, güey? ¿Qué? Mal pedo, güey. Va, va. Güey, no tiene nada de malo. Va. Ese güey hace de todo, pero cuidadito con que digas que tuvo COVID. ¿Qué pedo con ese fenómeno que se da? Que las personas que tuvieron COVID o tienen COVID no quieren decirlo por temor a ser discriminados. Y es real. O sea, no quieren ser juzgados como los pendejos que se la pasaban saliendo y todo mundo lo sabía y todo mundo les advirtió que les podía dar COVID y al final sí les dio COVID. Ya les voy a contar una historia real. Según yo, pues me he cuidado, ¿no? En los 8 meses que llevamos de cuarentena, he salido una vez innecesariamente a Playa del Carmen o en Playa del Carmen y otra vez innecesariamente en Monterrey y otras más he salido necesariamente de trabajo. En una de estas ocasiones necesarias de trabajo, fui a un evento y antes de entrar al evento te hacían una prueba rápida de esas que como que te pinchan y luego pues ahí sales si eres positivo o no. Oye, ¿puedes venir un momento? Por... Sí, ¿qué pasó? Sí, mira, mira, ve estas rayitas. Estas rayitas indican que pues tú vas saliendo del COVID o puede que todavía tengas. O sea, ¿cómo te salí positivo? ¿Cómo? Entonces no te podemos dejar pasar, pero lo más recomendable es que pues te hagas como la prueba bien. ¿Qué? Güey, yo estoy perfecto, güey. Huelo todo, güey. Lamo el piso, me sabe de la chingada. Tengo olor y sabor, ¿por qué? ¿Cómo? Y yo sentí que la vida se me acababa. O sea, yo ya no iba a poder hacer mi vida normal como toserle en la cara a la gente como siempre acostumbro. Y no pude entrar al evento, me regresé a mi casa, llamé para que me hicieran una prueba. No fui al hospital al que me la hicieran. Pedí que vinieran a mi casa porque pues es lo que yo he visto que se hace, ¿no? Vinieron a mi casa y me hicieron la prueba. Mira, vas a hacer la cabeza hacia atrás. Yo te voy a introducir esto rápidamente. No dura mucho la prueba, solamente vas a sentir un poco de incomodidad cuando lo introduzca en tu fosa nasal. Sí, hasta que te toque el puto cerebro. No mames, no espérese, no mames. Ahí te va, cabrón. De ahí, Satanás. Listo. En 48 horas te entregamos tus pruebas. Hasta luego. Dios mío, ¿qué pedo? Tanta pinche tecnología. Y a huevo es hacerte la prueba de esa manera. Güey, quedé más estúpido. Y te pones a pensar, ¿qué vas a hacer si sales positivo? O ¿qué tal si ya contagiaste a alguien? Te pones a pensar si vas a tener una vida normal después de eso. ¿Cómo vas a quedar? ¿En qué vas a trabajar? También te pones a pensar si ella lo va a querer tener o no. O sea, al final es de los dos. O si el bebé te va a decir papá o te va a desconocer, ¿no? Si te vas a casar con ella o vas a huir tal vez, ¿no? Los papás quieren que le des dinero. Oye, güey, pero esa es la prueba de embarazo. Esta es prueba de COVID. Ah, sí, verdad. Sí, me acordé de otra cosa. Bueno, te pones a pensar cosas, ¿no? Si sales o no. Bueno, X, el chiste es que salí negativo. Yo le dije, pues, ¿cómo no, güey? Si siempre traigo el ánimo así. No es cierto, negativo de la...
chingue. Bueno, el punto es que salí negativo, pero ¿cuántas personas no les han hecho esa prueba y no han podido ingresar a algo? Porque esa prueba indica una cosa que al final no es. Y es que las pruebas rápidas puede ser que te detecte un tipo de gripa o de influenza o de coronavirus que no necesariamente es el COVID-19. O puede ser que no tengan ninguna y salió mal. Es imprecisa. ¿Es neta? O sea, son pruebas que determinan si tienes una enfermedad que ha matado y que ha paralizado a todo el mundo y que depende de esa prueba puedes seguir o no con tu vida normal. ¡Ay, felicidades! ¡Felicidades! Usted está embarazada. ¿En serio? Más o menos. Más o menos. ¿Cómo? Ajá, porque mire, si ve bien aquí, me aparece que usted tiene un embarazo. Pero como me sale esta otra, también puede ser que la inflamación se deba a una diarrea. Ajá. O cistitis, una de esas tres. O sea, pero entonces, ¿cuál tengo? Tiene que hacerse a lo mejor otra prueba. Diarrea, cistitis, embarazo o... Uy, miren, es que aquí también se ve que puede ser la enfermedad de Walking Dead. ¿Cuál es esa? De que se hace como zombie, entonces también tenga mucho cuidado. Aléjese de su familia, igual se puede comer a su esposo. ¿Y esa prueba es segura? Seguro, seguro. Con autos. Es neta. Pruebas rápidas de una enfermedad que en una de esas te puede matar a ti o a tu familia. Pero igual son medio imprecisas. Sí, unas pruebas rápidas del SIDA. A lo mejor tienes o no. Pero pues que sí. Pero a lo mejor no. Una de esas sí. O no. Sí. Pinches pruebas más imprecisas que los contratos del Patas Chueca. Y hay una cosa que sí no entiendo. Cuando vas a un centro comercial y ves a alguien que está viendo un artículo que quieres ver, pues te esperas, ¿no? Para guardar tu sana distancia. Está bien, normal. Bueno, con esta misma pinche lógica, explíquenme. Explíquenme por qué ponen así el estacionamiento. Un lugar sí y uno no. ¿Acaso los autos tienen COVID? No mames, güey, a ver. Se ve que no sabes, güey. ¿Qué tal si sales y toses, güey? A huevo, güey. Ahí se queda. ¿O qué tal si vas saliendo, güey? Y en eso uno va entrando y tú sales al mismo tiempo. No mames, güey. Ahí te topas, güey. Chocas, güey. Casi hasta lo puedes besar, güey, sin querer. O sea, no te puedes esperar a que salga la otra persona. ¿Y si te tosen la cara, qué? ¡Oh! Te chingas. O sea, ¿qué piensan los centros comerciales? ¿Que tú sales de tu coche así? Ay, mi tic nervioso. Nadie se baja así. Cuando tienes a alguien mayor en tu casa, es peligroso. ¿Ya llegué, pa? Sí. ¿Qué te agitas toda la ropa, pero rápido. Sí, pa, rápido. Sí, 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 sí. Ya sabes que tu abuelo es una persona expuesta al COVID. A ver. ¡Ah, ya, papá! Ya. ¡Mis ojos! A ver. Pantalón también. ¿Ya, los tenis también? Sí, los tenis también. A ver. Los calcetines, por favor, sí, desinféctate. Sí. Más toallas, por favor. Sí, ándale. A ver, ya está. Ahora, desinfecta las toallas también. No seas desconsiderado. ¿Y cómo es desinfecto el este? Ah, ya sé, ya sé. Ándale. Listo. Muy bien. Ya. Ya. Y el este también. También la playera. Quítatela, los pantalones y los calzones también. Ok, listo. Ahí está, pa. A ver, échame ya esto, ¿eh? A ver. Ya. ¿Papá? Bueno, ya estás desinfectado para que no contagies a tu abuelo. Oye, ¿y tu abuelo? Abuelo besando a todos, revolcándose en el metro. ¡Romanas! Espero que les haya gustado el video. Perdón, discúlpenme si no son chismes. Discúlpenme si no estoy enseñando de más. Discúlpenme si no es un video tirándole mierda a alguien. Que yo sé que es lo que más les gusta a ustedes y a mucha gente. Pero dije, chingue su madre, estoy loco. Voy a intentar hacer reír, ¿no? Si ustedes tienen más de 4 dedos de frente, es calvicie. Pero también si son unas personas inteligentes, si les gusta este contenido, si les gusta divertirse, compártanlo. Me van a ayudar mucho. Y no solamente me van a ayudar a mí, van a ayudar a las nuevas generaciones. Perdón, ando droga. ¿Estás normalizando la droga? Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por darle like, por compartir, por comentar. Todos los días estoy transmitiendo en Facebook. Así es, en Facebook a partir de las 4 o 5 de la tarde. Ahí estoy dándole tras, 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 tras el Pro Player. Y también estoy en el canal de Olympix. Por si a ti te gustan las apuestas deportivas, claro que sí, cómo no, con mucho gusto. Gracias por apoyarme en todo y en todas. Neta, les agradezco un chingo. Gracias, gracias, hermanos. Gracias. No, gracias, ven. Ven. Thank you.
Bueno, ya me aburrí. Cuídense mucho, amigos. Muchas gracias, mucho gusto. Y si tienen internet, ¡ah, nos vemos!